Este martes arribaron a Nicaragua más de 800.000 dosis de Sputnik V, proveniente de la República de Rusia, para continuar desarrollando la jornada en los centros hospitalarios y puestos de salud del país. Este último lote, último de hoy, hemos completado un total de 3.680.000 vacunas Sputnik V, que son de una sola dosis. Habíamos recibido antes otros centenares de miles, y en total estamos contabilizando ya casi 4 millones de Sputnik V. Además, el Ministerio de Salud brindó un informe sobre el avance de la vacunación voluntaria contra el COVID-19 en Nicaragua. El 13 de octubre, que iniciamos la vacunación de mujeres embarazadas, hermanas embarazadas, puérperas y lactantes, al 5 de noviembre tenemos la meta de aplicar 111.735, y hasta el día de hoy hemos aplicado 35.131, un cumplimiento de 31.44. De 2 a 11 años, la población total es de 1.336.681 niños y niñas, y hemos aplicado el 8.29% de esa meta, que son 110.844 soberanas. Vacuna soberana, vacuna cubana que nos está permitiendo garantizar protección a niños y niñas de 2 a 11 años, y de 12 a 17, la población total está estimada en 765.505 muchachitos, jóvenes, adolescentes, y hemos aplicado ya 75.688 de lunes para acá, para un cumplimiento de 9.88%. De 18 años a 29 años, la población es de 1.440.785, ese es el estimado, y hemos aplicado 147.759 Sputnik Light para un cumplimiento del 10.25%. Entre los mayores de 30 años, la población se contabiliza en 2.861.373, y hasta el día de hoy hemos aplicado 18.040 Sputnik Light, que sumado con el acumulado de todas las vacunas, que siempre agradecemos a los países que nos han donado, y con el acumulado de todas las vacunas aplicadas anteriormente, hemos cubierto ya 1.541.533 personas, para un porcentaje de cobertura del 53.87%. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.